Tengo dos sermones hoy, o tenía dos para predicar. No logré decidirme cuál de los dos. No sé cuál de los dos quiere. Era la voluntad del Señor que yo predicara. Entonces, ¿sabe qué hice? ¿Ah? Me voy a echar los dos. Para nadie es un secreto. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 26 y la dejamos ahí. Voy a empezar con la primera parte. La primera parte no tiene que ver nada con el Evangelio, aparentemente. Pero es importante. Para nadie es un secreto que estamos pasando tiempos difíciles, decíamos anoche. Estamos pasando tiempos difíciles no solo en Costa Rica, hay una situación extrañísima que está pasando. Vivimos en un mundo que se ha vuelto loco, y desde México hasta Chile, o sea, desde un extremo casi del continente hasta el otro, está soplando una brisa bolivariana, diría Chávez. Están soplando unos vientos políticos y económicos rarísimos. La gente como que no entiende, como que no aprende. Y entonces votan por ciertos líderes, por ciertos presidentes que son tóxicos, que son nocivos, dañinos, que han demostrado ser nocivos a lo largo de la historia, y los pueblos los vuelven a elegir. Tenemos el problema de Ortega en Nicaragua. Tenemos el problema de Maduro en Venezuela. Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina. Es una situación extrañísima. Ayer Colombia amaneció con toque de queda, hermano. En Chile, que es uno de los países donde se vive mejor de América, estaban miles de personas en la calle incendiando edificios, y porque habían subido unos cuantos centavos el precio del pasaje en tren. Y obviamente Costa Rica no es la excepción a esta regla. Estamos pasando por un tiempo difícil económicamente. Les decía anoche a los que son viejos de vivir aquí, traten de recordar nada más en los últimos 2 o 3 años cuánta gente que ustedes conocieron, gente de dinero para nuestro medio, ha quebrado aquí en Pérez Zeledón. Familias que habían tenido dinero, el abuelo, los padres, los hijos, y están en la ruina, negocios cerrados. Por no hablarle de los negocios pequeños, de las pequeñas empresas, eso es una cosa pavorosa. El registro decía, según la gente, que cada semana estaban cerrando 3 negocios pequeños en Pérez Zeledón. Eso es una falacia, en realidad están cerrando mucho más. Y no es que cierra un negocio pequeño, es que cada negocio que cierra es una familia que se arruina, que había puesto ahí sus ahorros, el capitalito, la plata de su vejez, y quiebra. Ayer tratamos de ir a almorzar, era interesante. Ayer usted podía almorzar casi en cualquier lugar de Pérez Zeledón, un sábado, fin de semana, y de 12 a 1, la hora de almuerzo, que supone que todos los restaurantes están llenos, asustaban en todos los restaurantes. No había un alma comiendo. Pulperas cerrando, supermercados pequeños cerrando. Y esto no es casualidad, esto es una política, y voy despacio, es una política deliberada. No es que las personas que nos gobiernan son tontos. Tontos son los que les creemos. Esto es una política a nivel mundial. La idea es que los pequeños empresarios, los microempresarios, los empresarios de mediano espectro, esta gente es peligrosa para los gobernantes, porque no la pueden controlar. Y entonces la idea es empobrecerlos. Repito, voy a tomar media hora para hablar de esto que no tiene que ver con el sermón, y después hablo del sermón, ¿está bien? Pero es que si no entendemos lo que está pasando, lo que vamos a hacer es hablar boberías, subir estados ahí a Facebook hablando tonteras, y no entendemos ni qué es lo que está pasando. Históricamente, en Costa Rica, y ahora estoy hablando de Costa Rica, que es el país que nos interesa, históricamente Costa Rica, desde 1949, no hay ejército. No hay ejército, y curiosamente no ha habido guerrillas, como las hubo en Guatemala, como el Frente Farabundo Martí en Salvador, como los Carlos Fonseca Amador en Nicaragua, como en toda América los Tupamaros, en todo lado, pero en Costa Rica no. ¿Cuál es la razón por la que en Costa Rica no hubo guerrillas? ¿Es porque Dios nos ama mucho y somos muy buenos? No. La razón es que la composición socioeconómica de Costa Rica es diferente a la del resto de América Latina.
para decirlo de alguna forma, inventando números, pero se aproximen a la realidad, Costa Rica había un 5% de la población que eran multimillonarios, quizá un 5% de la población que eran muy, muy pobres, pero el 90% de la población éramos clase media. Entonces, aparte de eso, había una cosa que se llamaba la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es la esperanza que tiene una familia, que tiene un individuo, de subir de estrato social. O sea, que si uno nació pobre, el sistema te daba la oportunidad, si trabajabas, si ahorrabas, si invertías, te daba la oportunidad de pasar de clase baja a clase media. Y si habías nacido en la clase media, el sistema te daba la oportunidad, si trabajabas, si te esforzabas, si eras inteligente, si ahorrabas, si no tenías vicios, te daba la oportunidad de pasar a clase alta. Entonces la gente siempre vivía con la esperanza. El pobre tenía esperanzas, la clase media tenía esperanzas. Pero todas las políticas que han venido ocurriendo durante las últimas décadas en Costa Rica tienen un fin, tienen un propósito. Tienen el propósito de erosionar la clase media, de hacerla más pequeña. Sería fantástico que la hicieran más pequeña, más sería fantástico, yo aplaudiría como una foca si la clase media desapareciera, toda, pero hacia arriba, y nos convirtiéramos todos en súper ricos. Pero el chiste es que la están desapareciendo no hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, se erosiona, disminuye la clase media y aumenta la clase empobrecida, la clase necesitada. Y cada uno de estos negocios que cierra, cada una de estas pequeñas empresas, de estos pequeños emprendimientos que cierran, lo que hacen es quitan una familia o varias de la clase media y las relegan a la clase baja. Ahora sin recursos, ahora sin ahorros, ahora sin fuerza y lo peor, ahora sin esperanza. Cuando usted habla con la gente en la calle, y créame que yo hago mucho esto, cuando habla con la gente en la calle, lo que más lo golpea a uno, aunque ellos no lo expresan así, es la desesperación de la gente, la falta de esperanza. La gente dice, ¿qué negocio pone uno? ¿Qué hace? Nada de lo que uno haga pega ahora, es que no se puede, es que mire que los impuestos, que los permisos, que ese es el ambiente que hay, es un ambiente de desánimo, es un ambiente de desesperanza. Y ese es un ambiente políticamente sumamente peligroso, porque ahí es cuando aparecen los mesías, ahí es cuando aparecen los que tienen todas las respuestas, y la gente es tan bobita que siempre le van a creer a alguno. Algún día vamos a ser grandes, algún día vamos a ser inteligentes, y vamos a descubrir que los políticos no son la solución, los políticos son el problema. Y cuando un pueblo, cuando una nación le compra a un hombre o a una mujer la idea de que él va a ser el salvador o la salvadora del país, que él tiene las respuestas, que él va a mejorar la seguridad, que va a arreglar la economía, que todo eso son pamplinas. Eso no es cierto, no va a ocurrir, porque hay una voluntad política precisamente para hacer todo lo contrario, para empobrecer a la gente. ¿Por qué se quiere empobrecer a la gente? Porque los políticos son malos y desalmados, no, tampoco. Se quieren empobrecer a la gente porque los políticos, una vez que toman el poder, necesitan conservarlo. Ningún político en la historia ha tomado nunca el poder para ayudar al pueblo. El poder se toma, y esto es una consigna que lo decía el Partido Comunista abiertamente, el poder se toma para no soltarlo. Pregúntele a Ortega, pregúntele a Maduro, pregúntele a Fidel Castro. Una vez que se logra sentar en el trono, la idea es que nadie lo baje de ahí. Y si hay miles o cientos de miles de hombres y mujeres que no necesitan del gobierno porque tienen su empresa, porque tienen su negocio, porque generan su plata, porque pueden mandar a sus hijos a una buena universidad o al extranjero a estudiar y subir de categoría social, entonces esa gente es peligrosa, no la podemos controlar. Y quien tiene el poder lo que necesita es tener el control. ¿Cómo controla usted a la gente? La controla empobreciéndola. Porque si lo tiran a usted al nivel de la miseria, al nivel de la pobreza, entonces usted va a depender de Limas, va a depender de que, no sé cómo se llama el fondo este de becas, FONAVE le dé plata para que su hijo estudie. Pues si FONAVE no le presta, usted no puede estudiar. Si no hace fila en el Limas no le regala un diario. Si no hace fila en la caja, porque no tiene plata para pagar un especialista por fuera, si no hace fila en la caja y puede hacer fila una hora o dos horas después de una cita de 3 años, y al final le dan un tubito de crema y 3 aspirinas y calladito. Y si no, muérase, porque no tiene plata para ir donde un especialista, donde un médico. Entonces, entre más pobre es una población, es más fácil para el gobierno, cualquiera que esté, no estoy hablando del gobierno actual, cualquier coincidencia es pura casualidad. Pero
pero es que los gobiernos toman el poder para tratar de no soltarlo. Y todo este enorme esfuerzo que se hace por empobrecer a la gente, tarde o temprano termina afectándonos a nosotros los creyentes, porque no vivimos en la luna. Por más cristiano que usted sea, por más que ore, por más que ayune, por más que ame al Señor, pues usted tiene que comprar en el supermercado, tiene que comprar en la pulpería, sus hijos utilizan ropa, zapatos, útiles escolares. Mientras todo esto está ocurriendo, entonces los gobiernos lo que hacen es lanzar cortinas de humo para que la gente no se dé cuenta. Usted va a ver ahorita, por ejemplo, la gente como estúpida viendo el Chinamo, y si usted es uno de esos, no me perdone, hay que ser bruto para ver eso. Los toreros improvisados un poco borrachos ahí maltratando unos animales que no les han hecho nada de malo. Eso es lo que la gente llama la cultura de Costa Rica. Diputados defendiendo las peleas de gallos en esta época. Es que da vergüenza, por no decir que asco. Ahorita vuelve la cuadrangular de fútbol y la gente se olvida de todo. Vienen las telenovelas. La idea es mantenerle a la gente ocupada, que no piense. Porque si piensa, si se despierta, entonces va a haber un conflicto como está pasando, repito, ya en América del Sur y como está pasando en muchos otros lugares. Y después viene pues la payasada esa que le llamamos la democracia, las elecciones, que democracia eso no tiene absolutamente nada. Eso es un cuento que nos han vendido. Este es un país donde la mayoría del electorado tiene entre 18, 19 y 20 años. Esas son las personas que votan y deciden quién nos va a gobernar. Personas que no han puesto un negocio nunca en su vida. Personas que no se han ganado ni el arroz y los frijoles que se comen. Chiquillos y chiquillas que los papás los han mantenido, que le pagaron el colegio y la universidad. Esos deciden quiénes son nuestros presidentes y diputados, y a través de ese voto deciden qué impuestos nos van a poner, de cuántos son los impuestos. Gente que nunca ha generado un peso en su vida. Es que esa es la tragedia que nosotros vivimos. Y la gente no se da cuenta porque está idiotizada. Discúlpeme el verbo. Pero es que esa es la verdad. Voy a parar un momento como estoy enchaquetando. Repito, nosotros no somos inmunes a esa situación, por más cristiano que usted sea. Y hay personas que quieren manejar esto como de una mística. No, pues Jehová proveerá, y joven fui y envejecido. Y empiezan a citar versículos. Pero la verdad, hermano, es que las familias de los creyentes están siendo afectadas. La verdad es que las iglesias están siendo afectadas financieramente. Y entre más visión tenga una iglesia y más quiera acomodarse al propósito de Dios, más castigada va a ser en el área financiera. Ustedes me han oído enseñar durante muchos años, ustedes han oído lo que enseñamos y creemos. Por ejemplo, en Éxodo 1, cuando el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, ¿se acuerdan lo que hizo Faraón? Dice, los cargó con comisarios de tributos. En este país, aparte del clima financiero y social, es casi imposible poner un negocio. Le pedí una cosa que se llama permiso de uso de suelos, que no tengo ni la menor idea para qué sirve esa vaina. Entonces tiene que sacar un permiso de uso de suelos. Después tiene que venir alguien, dice que el Ministerio de Salud para inspeccionar. No sé qué le inspecciona. Llegan con una cinta y le miden el ancho de la puerta. A ver si se ajusta la ley 7600. Si no se ajusta, le faltan 3 centímetros, se lo botan. Mientras tanto, la municipalidad funcionó durante años sin tener siquiera un elevador para los discapacitados. Y mandaban a los funcionarios a cerrar los negocios. Usted pasa por las calles de San Isidro un domingo en la tarde. Me está sonando como un mensaje político esto, pero bueno, no le voy a pedir que vote por mí. Es que es la realidad que vivimos, y vivimos en este país y en esta ciudad. Entonces tenemos que entender lo que está pasando. Si usted pasa por las calles de San Isidro un domingo en la tarde, como hoy o mañana en la noche, da miedo. Es que la gente ya se acostumbró y le parece que eso es lo normal. Lo que usted ve son planchas de acero por todo lado, las cortinas de hierro bajadas. No hay un negocio en el centro de Pérez Zeledón que usted no pase y parezca una ciudad de robots. Todo es acero, todo de hierro, todo son cadenas y candados. ¿Por qué? Por la delincuencia. Este es un país, hermano, donde los ciudadanos honestos, trabajadores, honrados, decentes, vivimos detrás de las rejas, y los ladrones viven afuera.
Yo tengo muchos años de ir a Estados Unidos y Dios me ha permitido viajar por muchos lugares, por Asia, por Europa. Nunca he visto ni en Asia, ni en Europa, ni en Estados Unidos una sola casa con verjas. Es que eso no se conoce. Para la gente es inconcebible. Y nosotros, hermano, cuando estamos haciendo planes para construir la casa, en el presupuesto hay que meter de primero las verjas, el portón, los candados, porque si no, no ha terminado usted de construir la casa y ya le están robando los materiales. Y nos parece que eso es lo más normal del mundo. Nadie se... Y curiosamente en Costa Rica hay 24 cuerpos de policía. Hay policías a caballo, en bicicleta, en tractor, en chapulín. Y toda esa gente genera gastos, y genera gastos de caja del seguro, genera salario, genera prestaciones, genera aguinaldos. Miles. Decía que es casi imposible poner un negocio. Porque una vez que usted puso el negocio, man, después ustedes vienen y lo aprietan con impuestos por todo lado. Y si a final del ejercicio fiscal, allá a finales de septiembre, a usted le quedó un poquito, una miseria de ganancia, por un milagro del Espíritu Santo y las ánimas benditas, y todo el mundo logró ganarse el quito, entonces cae tributación directa y le quita una cosa llamada el impuesto sobre la renta. La gente trabaja, hermano, nada más para mantener la caja, el IMAS, el Banco Popular, tributación directa, la municipalidad. La gente gasta su vida. Y los que están más o menos bien ahorita son los que tienen un puestico del gobierno, que reciben su girito. Pero ya ese giro viene capado. Ya ese giro también, ya le quitaron la caja, le quitaron el IMAS, le quitaron una cosa, le quitaron la otra y le quitaron... Le prohíben a usted ganar más de cierta cantidad por mes. No importa si usted es el mejor empleado del mundo o el mejor empresario, el gobierno lo castiga si gana más de cierta cosa. Eso sí, si es político, más bien lo premian para que se lleve más. ¿Cuántos quieren hablar en lenguas? En cualquier país donde la gente tenga dos dedos de frente, lo que se hace cuando se necesitan más impuestos, hermano, es hacer una cosa que se llama ampliar la base impositiva. Necesitaría una pizarra, un marcador y un poco más de tiempo para explicar esto, pero no lo tengo. ¿Qué es ampliar la base impositiva? Digamos que si en este país hay 400.000 personas que pagan impuestos, en vez de subirle el impuesto y castigar a esos 400.000 que ya están pagando, lo que se hace es estimular para que se creen nuevas empresas y nuevos negocios, y en vez de 400.000 productores haya 500.000 o 600.000. Entonces le cobramos el mismo impuesto a todos, él no se sube, pero los ingresos del país son mayores porque se aumenta la base impositiva. No sé si me estoy explicando. O sea, se aumenta la cantidad de personas que pagan un tributo. Aquí lo que se hace más bien es que cada día, cada negocio que cierra, se va reduciendo la base impositiva. Entonces el gobierno se desespera porque hay menos gente que paga impuestos. ¿Qué hacemos? Castigamos a esos cuatro gatos que quedan, que sobreviven financieramente, metiéndole más impuestos para emparejar el barco. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un efecto bola de nieve. Había unos que apenas estaban sobreviviendo. Al subirle los impuestos, se salen del mercado también. Cada día la base impositiva va siendo menor. ¿Cómo la amplía el gobierno entonces? Porque repito, no son tontos, no es que ellos ignoran esto. ¿Cómo hacemos? Si el truco está... Entonces el gobierno se desespera y empieza a crear instituciones y organizaciones. ¿Para qué? Para contratar empleados públicos, y a esos empleados les cobramos los impuestos. Curiosamente, por ejemplo, en Costa Rica hay por lo menos 4 o 5 instituciones dedicadas a ayudar a la juventud que nadie sabe qué hacen. Para ayudar a la mujer no se sabe cuántas hay. Hay instituciones para todo, para los chiquitos discos del ojo izquierdo, para lo que usted quiera. Y todos estos señores y todas estas señoras, obviamente, pues viven de un salario del gobierno. Entonces están interesados, porque saben que su organización no sirve para nada, entonces están súper interesados en que los gobiernos no cambien, porque si cambia, el que viene puede quitarlos y cerrarlos y el país no se va a enterar. No sé si me estoy explicando. No. Entonces, cada empleado que contratan, ese empleado, su esposa y sus hijos son votos para las siguientes elecciones. El chiste es que ¿quién paga el salario de todos estos empleados y todas estas empleadas que se ven el ombligo todo el día? Los cuatro gatos que sí están matándose con un negocito, con una empresa, para poder producir. ¿Me van siguiendo el razonamiento o no? Estoy tratando de ponerlo lo más sencillo que se pueda, como para la escuela de la niña Pochita. ¿Sí?
Entonces, este es el ciclo en el que nosotros estamos inmersos en este momento. Y, repito, no va a aparecer ningún Mesías, ni ningún partido político va a cambiar esto y todo. Esto es una tendencia mundial. Ni vamos a hacer una revolución. Lo que necesitamos es cómo nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, cómo podemos prepararnos para lo que viene, porque vienen cosas más difíciles. Esto no va a mejorar. No va a mejorar. Por lo menos durante a corto plazo, estoy hablando de unos 5 años, no va a mejorar. Porque el daño que se ha hecho a la economía es un daño increíble. Y repito, se le ha hecho a mansalva, se le ha hecho a sangre fría, se le ha hecho conscientemente. ¿Quiénes son los que salen beneficiados en toda esta situación? Porque dicen que el río revuelto, ganancia de pescadores. Salen beneficiados los grandes millonarios, los dueños de las cadenas de supermercados, a costa de los pulperitos. ¿Por qué? Porque cuando llega a Walmart, usted se olvida del pulpero que le dio fiado durante 15 años. Y se vuelve loco y quiere ir ahí. Y no tengo nada en contra de Walmart. Me hace mucha gracia ver a la gente que juega de vivo aquí, todos haciendo fila en Walmart. Walmart es el supermercado de los pobres en Estados Unidos, es el palí de los Estados Unidos. Ellos se sienten importantísimos haciendo fila ahí. Bueno, yo también. ¿A quién, hermano, no le van a cobrar impuestos? ¿Usted cree que don Oscar Arias Sánchez y compañía pagan los impuestos que les toca pagar? Esa gente tiene una cosa que se llama cuentas offshore. Son bancos en paraísos fiscales, ahí es donde mueven su dinero. Ellos no tienen una libretica de ahorros como usted, ni como yo. Pero entonces usted oye a los 4 gaticos ahí engañados, porque los pobres paguen como pobres, que los ricos paguen como ricos, y los ricos atacados de risa, amén, amén, amén. Porque nunca van a pagar. La caja del Seguro Social, hay un señor que se llama el cobrador de la caja, que de vez en cuando saca un artículo ahí. Tiene sin cobrar más o menos como 30 mil millones de colones. ¿Se imagina cuántos medicamentos, cuántos aparatos se pueden comprar con eso? Pero no crea que esos 30 mil millones de colones los debe un solo pobre, hermano, porque si usted tiene una tiendita y no pagó el impuesto, no pagó la caja de sus empleados, van y le ponen un sello de ese tamaño. ¿Pero cuándo ha visto una superempresa usted con un sello de esos? A esos les hacen condonaciones de la deuda, arreglos de pago, y desaparecen miles de millones. A mí me revienta ver la Teletón cada año. Es que yo, ya, entre más viejo, me vuelvo más amargado. Mira qué cosa más rara. Ojalá que a ustedes no les pase. Cuando veo la Teletón, hermano, que ponen ahí a cuanto cantante desafinado y quemado necesita un poco de público, lo llevan y la gente aplaude y griten y pizarra, pizarra, y un montón de hermanitos ahí como bobos viendo y aplauden también. Para comprar una maquinita de rayos X, para comprar una máquina para los chiquitos que pasan de cáncer, pero carajo, ¿no tienen cientos de miles de costarricenses que cotizamos todos los meses para que compren la bendita máquina? Ponen a los chiquitos con cáncer como mendigos allá, que la gente corra a una limonita, gente con tarros por la calle, gente haciendo un montón de cosas. Pero nadie se indigna, hermano. Les parece que esto es la situación normal, les parece que esto es un país normal, que somos el país más feliz del mundo. Hay que redistribuir la riqueza, dicen los políticos. Pues redistribuye la suya. Porque lo poco que yo tengo me ha costado un chingo, hermano. Y la gente, repito, todos estos carajillos de 18, 19 años que no han hecho nada en la vida más que estudiar con la plata de los papás. Sí, sí, hay que redistribuir la riqueza. Y entran a la universidad y se vuelven socialistas y empiezan ya que la injusticia de los ricos. ¿Sí? Por Dios. Y entonces le ponen a usted los casos de, pero pastor, el socialismo, mire, mire Suecia, mire Noruega, hermano, por Dios, entiéndame. Cuando Suecia se hizo socialista, cuando Noruega se hizo socialista, cuando la península escandinava se hizo socialista, eran países que tenían 1000 años de acumular riquezas, eran inmensamente ricos. Ya tenían todos los mejores hospitales de Europa, las mejores escuelas, colegios, universidades de Europa. En Suecia usted se gradúa de bachiller en la secundaria y puede escoger la universidad del mundo en la que quieras, del mundo, en la que quieres estudiar, el gobierno le paga la carrera. ¿Por qué? Porque han acumulado tesoros durante 1000 años. Por Dios, ¿qué tenía acumulado Costa Rica?
En América Latina, lo que llaman el socialismo del siglo XXI, lo único que ha hecho es repartir miseria, repartir pobreza, porque no había ninguna riqueza que repartir y la poca que había se la dejaron los de arriba. Pero todavía, después de que han fallado todos los sistemas socialistas, todos los sistemas comunistas en el mundo, la gente como no lee historia, como no se informa de nada, todavía tiene la esperanza de que lo que falló en Rusia, lo que falló en China, lo que falló en Cuba, lo que falló en Vietnam, lo que falló en el mundo entero, va a funcionar en Bolivia, va a funcionar en Venezuela y va a funcionar en Costa Rica. Pastor, usted es de extrema derecha. Dígale como quiera. Yo creo que eso no necesita hacer ni ya eso pasó, de extrema derecha y extrema izquierda, eso son boberías. Ahora lo único que hay que ver es qué funciona realmente y qué no funciona. Y está demostrado hasta la ciudad. Pastor, pero mire que en Estados Unidos hay pobres y pobres. Hermano, va a haber pobres en cualquier sistema. Cualquier sistema. Usted no puede evitar eso porque Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No importa si es el sistema socialista, capitalista, el problema es dónde hay menos pobres. Y la pregunta es, ¿y dónde viven mejor los pobres? Porque resulta que yo he estado trabajando con los homeless en Estados Unidos. Y en todas las ciudades, hermano, tienen locales donde si usted quiere puede ir y pasa 3 noches con agua caliente, con aire acondicionado, los pobres, los de la calle, los indigentes, con cocinas, con los equipos, las ollas y las cocinas con acero quirúrgico, no el que tenemos nosotros. Y lo único que les piden es que durante esos 3 días o 3 noches ni se emborrachen ni se droguen, si se mantienen limpios y después les ayudan a conseguir trabajo. Es un país donde una mujer queda embarazada y automáticamente tiene todo el control prenatal, tiene el parto asegurado, el gobierno le asigna, más o menos depende del estado y la ciudad, le puede asignar como $500 por mes para que se ayude con el alquiler de la casa, toda la leche del chiquito, toda la comida, por Dios, qué lindo ser pobre. Pero pastor, es que uno pasa gente que vuelve en la calle, ay, pobrecita esa gente. Hermano, y usted no llora por los de Pérez Ledón. Aquí hay gente que vive bajo los puentes, aquí hay gente que duerme en la calle. No porque quieren, es porque ya no tienen dónde ir. Esa gente que usted ve allá, duerme en la calle porque quieren, porque dicen que eso es ser libres, que no se sujetan al sistema. Pero repito, tienen casas, yo he estado ahí. Una vez fui a uno de estos lugares, iba a ir a predicar a Tijuana, a México, y fui a California, a Santa Ana, a uno de estos lugares para indigentes. Y le conté que quería hacer un proyecto, que no solo quería predicar, que quería llevarle comida a la gente de Tijuana, a México. Y me dice, ¿cómo cuánta gente es, pastor? Le digo, son unas 2,000 personas. Y me dice, caramba, qué problema. Me dice, porque tendríamos que pensar entonces en que hay que presupuestar lo de los camiones y de todo. Yo pensando en llevar unas cajitas de leche para los chiquitos o algo. Y una vez la gente, camiones con comida, con leche, con medicinas, para gente que vive en un basurero en Tijuana, que ni siquiera son de ese país. Mientras que si usted va a Venezuela, tiene que hacer fila 2 días para conseguir un cartón de leche. Si lo consigue, para llevarle a su familia. Y yo digo, pero a alguien se para a pensar, parece que no podemos pensar ahorita porque ya va a empezar el chinamo, cállese. Y termina esto y sigue el partido, y termina eso y viene la novela, y termina eso y vienen los toros, y termina eso y viene el desfile de las luces, y termina eso. Hermano, y la gente no se da cuenta, el circo en la que la tienen metida. Repito, a mí no me importan los de afuera, últimamente me da mucha lástima, pero nadie los tiene afuera. Pero ¿qué hacemos con los de adentro? ¿Qué hacemos con la familia de Dios? ¿Qué hacemos con los que somos creyentes? Con los que tenemos promesas de la Biblia, una Biblia que nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes. Que debemos de sujetarnos a ellos. Podemos orar, podemos sujetarnos, pero también tenemos que ser sabios para ver cómo capeamos el temporal nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Le entramos a la Biblia ahora? Muy bien, espero ya haberlos desanimado lo suficiente. ¿Dónde les dije que la abría? Génesis capítulo 26. Oiga, qué interesante. Vamos a leer juntos ahí un par de versículos. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Vamos a ver la situación histórica. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Abraham es el hombre de la promesa. Es el hombre al que Dios le dijo, a ti y a tus hijos te voy a dar toda esta tierra. Es una tierra hermosa, es una tierra, le dijo Dios, que fluye leche y miel, donde ustedes van a comer el pan con abundancia.
Y resulta que Isaac, el hijo de Abraham, el heredero de la promesa, está viviendo en ese momento en Canaán. Está viviendo en la tierra que Dios le prometió a su papá. Pero resulta que en esa tierra que Dios dice que iba a fluir leche y miel, no está fluyendo ni papa. Ni leche, ni miel, ni agua, ni comida. Vea qué interesante. Vamos a ir despacio ahora. Olvídense de todo lo que le dije antes y ahora lo volvemos a conectar. Pero note, por favor, metámonos ahora en la palabra. Estamos en Canaán. Dice Hugo, ¿qué? ¿En la tierra? Hambre. Pero no es que Dios dijo que iba a haber abundancia y leche y miel y que no iban a comer el pan con escasez. Y no solo hubo hambre una vez, dice que hubo un hambre. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea que el papá pasó por una época de hambre y ahora el hijo repite la experiencia. Primera lección, hermano. Entonces uno puede estar viviendo en la tierra de la abundancia y todavía puede haber hambre. Puede estar viviendo dentro de la voluntad de Dios, óigame esto, y todavía haber situaciones de crisis financiera. ¿Lo entendemos? Porque ese señor, hermano, no estaba en ninguna otra parte sino donde Dios le había dicho a su papá que se estableciera. Y lo interesante también es que en esta tierra que fluye leche y miel, en esta tierra de bendición, el que tiene la autoridad es un impío. ¿Y qué se llama? Abimelech. Abimelech tiene su capital en una ciudad que se llama Gerar y él es el rey de los filisteos y los filisteos están poblando esa tierra. Entonces la situación se pone tan mala, pero tan difícil, y esto a mí me conmovió las primeras veces que lo empecé a entender. La situación se pone tan difícil que Isaac, el hijo de la promesa, el hombre que es un tipo profético de Jesucristo, tiene que ir donde Abimelech, que es el rey de los filisteos. Tiene que ir a pedir ayuda. Muy bien. Verso 2. Cuando va a pedirle ayuda a Abimelech, dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Isaac se mueve a pedirle ayuda a Abimelech y lleva una idea en su cabeza. Le va a pedir ayuda y le va a decir a Abimelech, ayúdame a llegar a Egipto. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mi padre Abraham nos contaba que él también en una hambruna tuvo que bajar a Egipto. Entonces yo voy a ir a Egipto para buscar ayuda y socorro. ¿Qué representa Egipto en la Biblia? Representa el mundo sin Dios. ¿Qué es la situación de Isaac? Es tan difícil en ese momento, la estrechez económica es tan grande que ya él está haciendo números y está pensando en descender a Egipto, o sea, en ir a vivir con los impíos, con los mundanos, en comportarse como uno más del montón, como uno que no conoce a Dios. Es que es muy fácil criticar, hermano, pero cuando usted es madre soltera, tiene un hijo o dos hijos y es cristiana, se convierte, se bautiza, ama al Señor, viene a los cultos, ora, lee la Biblia, pero ahí no hay trabajo, y no hay trabajo, y no hay trabajo, y usted ora, Dios mío, un trabajito, un año, y los chiquitos caen ya más feos y pálidos y ojerosos. Y ya la ropa no le cabe un remiendo, y de pronto le llaman a la puerta y dicen, oiga, usted no ocupa un trabajito. Y dice, ay, Señor, al fin me responde, ay, sí, claro, es que necesitamos una mesera en la cantina tal. Ay, es muy fácil decir, hermano, pero si usted es madre, tiene hijos y tiene hambre, créame que le sacuden el piso. ¿O no? Usted se pone a pensar, bueno, ay, Dios, yo he clamado, he orado, y usted empieza a hacerle número para todos lados. Y entonces uno cae en la tentación de descender a Egipto. Yo no sé si les conté, hace 2 o 3 meses me llamaron a mí que un señor de aquí de la ciudad que tenía $5 millones en Guanacaste, en efectivo, que si yo no le podía ayudar a traerlos. ¿Sabe cuánto le dan a la gente por jalar la plata y lavarla? Anda como por el 30% el pago ahorita. El 30% de $5 millones es $1.5 millones.
Y digo, Dios mío, con 1,5 millones yo pago cuentas y los demás que se esperen un toque, pero pago mucho. Claro, usted esperaba que yo dijera, pastor, usted inmediatamente se levantó y habló en lenguas y reprendió al diablo. No, hermano, me temblaron las patas. 1,5 millones son como 800 millones de colones, hermano. Imagina todos los regalos de Navidad que podía comprar ahora. Hay momentos en que la situación lo aprieta a usted y entonces la salida más fácil es bajar a Egipto. Y cuando uno está en esa situación, créame que el enemigo le va a poner oportunidades. Pero el Señor, que conoce los pensamientos, se le aparece a Isaac y le dice: Isaac, no desciendas a Egipto, quédate aquí aunque haya hambre. Quédate aquí aunque la situación sea difícil, porque aquí yo te voy a bendecir, como le dije a tu papá, y aquí voy a bendecir a tus hijos, y es más, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra si tú me obedeces y te quedas aquí, en la tierra que yo te dije. Hermano, hace unos años, cuando la situación se puso crítica también aquí en Pérez de León, hace unos 20 años, que la gente empezó a migrar, recuerdan, a Estados Unidos, sobre todo los hombres, miles de costarricenses se fueron para Estados Unidos. ¿Sabe cómo le decían en Costa Rica a San Isidro? Le decían la ciudad de las mujeres solas. A trabajos duros, a palear, hermano, nieve a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Tú no tienes idea de lo que es eso? A lavar trastos en un restaurante con agua caliente mientras afuera está helado, está helando. Y de esos miles, muchos perdieron su familia, consiguieron mujer allá, o cuando llegaron aquí la señora había conseguido el repuesto. Perdieron sus hijos, terminaron unos en la cárcel, otros en, los agarraba migración, perseguidos. Y muy pocos realmente prosperaron. Algunos prosperaron y se volvieron locos con la platilla que trajeron, entonces traían carrazos de lujo del año y un montón de cadenas de oro y se sentaban en el parque, ¿se acuerdan? Es que somos bombetas de verdad. Esconde la cadena. Cuando la situación se pone difícil, hermano, la gente arriesga todo, arriesga familia, arriesga hijos, se separa un año, dos años, hermano, sin ver a sus chiquitos, los chiquitos sin ver al papá, porque hay que ganarse los frijoles. Lamentablemente, en este mundo, hermano, nada funciona sin dinero, nada, ni siquiera el amor. No lleve comida a su casa durante 6 meses, a ver si su mujer lo sigue queriendo. Más, no aguanta 6 meses. ¿Con qué paga la luz? ¿Con qué paga el agua? Al mes se la cortan. Yo creo que por más densos que seamos, hermano, todos entendemos esto: sin dinero no se puede funcionar en este planeta, a menos que usted se haga monje o monja. Pero entonces se necesitó dinero, porque los monjes y las monjas comen y usan hábito, no andan desnudos, y resulta que el monasterio donde viven cuesta un bigote y cuesta millones, y el lote donde está el monasterio cuesta, y el ICE les cobra la electricidad y el acueducto les cobra el agua. Es imposible, haga usted lo que haga, es imposible vivir sin dinero en este planeta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el dinero es algo profundamente espiritual. La gente a veces no entiende esto, hermano. Si usted lee el libro de Génesis, dice que predicaba un hermano una vez que Caín tomó a Abel. Cuando Caín mata a Abel, que es el primer asesinato que ocurre en este planeta, o el primer fratricidio, como quiera llamarle, cuando Caín mata a Abel, ¿sabe por qué lo mata? ¿Sabe cuál era el problema? ¿Por una mujer que les gustaba la misma? ¿Ah? No, el problema era por culpa de unas ofrendas. Porque dice que Abel ofreció a Dios más excelente ofrenda que Caín. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo Caín y Abel llevaban ofrendas si no había templo, si no había sacerdotes? La gente todavía sigue creyendo que la ofrenda es para la iglesia, para que arreglen el jardín, para que el pastor coma. No, no, hermano, si usted ofrenda para eso, está perdiendo la plata. No había templo, no había jardines que arreglar, no había pastores, no había curas, no había nada. Solo estaban Adán, Eva, Caín y Abel, no había sacerdotes. Y sin embargo, ya ellos sabían que a Dios se acerca uno por medio de las ofrendas. Punto. El primer hombre que muere en este planeta muere por causa de las ofrendas. El primer israelita que muere en la tierra prometida se llama Acán. Muere él, muere su esposa y mueren todos sus hijos. ¿Sabe por qué muere? Muere porque se robó un manto babilónico, un lingote de oro,
que le pertenecían a Dios y lo escondió bajo el piso de su tienda, y su mujer y sus hijos lo vieron y se hicieron los chanchos. Ah, pero hermano, es que a Dios no le importan las cosas materiales. Ah, hasta que huele a azufre la gente cuando habla eso. ¿Quién, cómo va a decir usted que no? ¿Sabe cómo se llamaba el primer apóstol que fracasó? Judas, ¿recuerdan? ¿Se acuerda de Juditas? El que se autosuicidó, dijo el hermano. Judas salió y se ahorcó. ¿Cuál era el problema de Judas? ¿Las mujeres? ¿El guaro? ¿Las fiestas? ¿Se drogaba? No, hermano, es que era ladrón y metía la mano y robaba de la bolsa de lo que le pertenecía al Señor. Abel es asesinado por causa de las ofrendas. Acán muere por tomar oro que le pertenecía al Señor. Judas muere por robar de la bolsa del Señor. Y el primer cristiano que muere en la nueva dispensación se llama Ananías y su esposa se llama Zafira, y los dos se habían puesto de acuerdo. Oiga, no para robar, por favor, póngame atención. Ananías y Zafira vendieron una finca en 500 mil colones y dijeron: llevémosle y la daremos todo a la iglesia, no el diezmo. Pastores, que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. No, no habla del diezmo, porque la gente no diezmaba, daba el 100%. ¿Güey? Vendimos la finca en 500 mil colones, llevémosela a Pedrito para que lo gaste en la iglesia, lo que sea. Y probablemente voy a decir que Ananías, por aquello de los problemas de género, Ananías le dice: Zafira, pero mi amor, ¿para qué vamos a echar los 500 mil? Mire que usted con esas chancletas todas viejas, ya no le compró un vestidito, dejémonos 50 mil nosotros y le damos 450 a Pedro, por si nadie sabe en cuánto vendimos esto. Y llegan donde Pedro y dice: Pedro, aquí echamos esta ofrendita, 450 mil pesitos, vendimos la finca, ahí está todo. Dice Pedro: así está todo, muérete. Y se muere Ananías. Y después entra la hermana Zafira. Y Pedro le dice: hola Zafirita, ¿cómo estás? Zafira, ¿qué dice? Me contó Ananías que vendieron la finca. La vendieron en tanto, sí, en tanto. ¡Pum! Y cae muerta también. Entonces, no, la plata no es importante. Entonces se puede ser cristiano y manejar la plata como uno quiera. Repito, Ananías y Zafira no están cogiendo nada del fondo de la iglesia, están dando, y dando más de lo que ellos se dejan, y se mueren. No, pero es que yo tengo otras ideas, pastor. Yo pienso, piense como le parezca, hermano. Lo que usted piense a Dios le tiene sin cuidado. Y curiosamente al diablo también. Dios está interesado en nuestra vida financiera. Y el diablo también está interesado. La buena onda dice es que Dios está interesado. La mala es que el diablo también está interesado. Y la Biblia dice que el ladrón, que es Satanás, viene para robar, para matar y para destruir. En la mentalidad evangélica, en la mentalidad religiosa, porque hemos sido tan bobos durante tanto tiempo. En la mentalidad religiosa, cuando una familia o alguien en la iglesia empieza a prosperar, la gente se queda viéndolos con sospecha. Y hay que tener cuidado, hermano, porque Satanás también prospera. Ah, carajo, ¿en cuál versículo? Y cuando se arruina a alguien, se le quema la casa o le pasa algo, dicen: Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, si se arruina, es que Jehová le quitó. Si prospera, es que Satanás le dio. Como que invirtieron los versículos. Porque en la Biblia mía, por lo menos en la mía, el que roba no es Dios, es Satanás. Y el que bendice no es Satanás, es Dios. Ahora, el chiste con Dios es que Dios puede bendecir bajo cualquier sistema político. No importa si es la Roma imperial, no importa si es un país socialista, no importa si es capitalista, no importa. Dios es Dios, Él está en el trono arriba de todos los sistemas. Y si nos alineamos con Él, Él puede bendecirnos y mantenernos en cualquier sistema, ¿o no? Si yo leo el libro de Éxodo, las plagas en Egipto, están conmigo, ya los perdí. Esta es la introducción al segundo. Si leo el libro de Éxodo, dice que una de las plagas fue que cayeron tinieblas sobre todo Egipto. Pero dice, en Gosén, en las casas de los israelitas, había luz. ¿De qué sirve ser cristiano si cuando hay una crisis, todos nos ahogamos en la crisis? Si cuando hay un diluvio, todos nos ahogamos. Hubo un diluvio, se ahogó gente, pero Dios salvó a los suyos.
Hubo plagas en Egipto, pero Dios preservó a los suyos. Se murió el ganado de los egipcios, pero no el de los israelitas. Cayeron tinieblas en Egipto, pero había luz en Gosén. Quiere decir que cuando haya una crisis financiera bajo cualquier gobierno, bajo cualquier sistema político, nosotros deberíamos esperar que aunque la crisis nos afecte, Dios se las ingenie para bendecirnos y mantenernos de tal forma que la gente vea que estamos viviendo diferente y diga, oiga, ahora que todo es tan difícil, ¿cómo están haciendo ustedes para salir adelante? ¡Caramba! ¿Cómo le hacen? Y entonces más bien usar la bendición de Dios como un pretexto para testificar, no para sacar pecho, no para presumir, no para humillar a nadie, sino más bien para testificar y decir, bueno, Dios es bueno, hermano, Dios nos ha dado ciertas pautas, ciertas estrategias, y si uno se alinea con ellas, pues el Señor lo bendice. Yo voy a seguir entonces, terminamos en el versículo 6 diciendo que Isaac se quedó, le hizo caso al Señor y habitó en Gerar. Pasamos al verso 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. La mujer se llamaba Rebeca. Le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Quiere que Rebeca tiene que haber sido una meneca. La meneca es Rebeca. ¿Por qué? Porque para que el Espíritu Santo diga que una mujer es de hermoso aspecto, hey, hay que sacar el ratico para verla. ¿O no? O sea, para que Dios diga que una mujer es hermosa, ¿cómo cree usted que es? Tiene que ser guapa. No hay nada malo en ver. Dios nos hizo feos pero antojados. Y resulta que los hombres de Gerar, los filisteos, estaban viendo a Rebeca y dijeron, pues, ¿qué es esta cosa? Y dijeron, oiga, Isaac, ¿dónde consiguió usted esa maravilla? Isaac le dijo, ah, mi hermanilla, así anda conmigo y para arriba y para abajo. Isaac miente por una razón. Tiene temor. ¿Cuál es el temor de Isaac? De que los hombres, los filisteos, estos son personas muy buena gente y jamás van a cometer adulterio. No le van a quitar la mujer a un hombre casado. Entonces lo más fácil para no hacer eso tan horrible es matar al hombre. Y después agarró a Rebeca y ya no es la esposa de un hombre, ahora es la viuda. Y ya no hay problema. Eso se llama, en la historia, se llama divorcio a la italiana. Voy a hacer una parte y se lo voy a contar. No es para que tome ningún tipo de idea ni nada, nada más es informativo. Hace 300, 400 años, todavía creo que hoy en día, no sé, pero hoy en día la iglesia católica, si una persona se divorcia, no la deja tomar la hostia ni nada. El divorciado está hecho una desgracia. Y si se vuelve a casar, ni se diga. Entonces, hace unos 200 o 300 años en Italia, cuando Roma era todavía, no era el Vaticano, sino Roma, era la sede de la iglesia católica, la iglesia católica está como desfasada. Los católicos dicen, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Romano de qué? O sea, hace ciento y pico de años que la sede no está en Roma. Tienen su propio país, un estado que se llama el Vaticano. Roma es la capital de Italia, no de la iglesia católica. Pero bueno, es otra historia. Entonces resulta que a una mujer casada o a un hombre casado le gustaba otra persona. Tenía dos alternativas. Una, si tenía mucha plata, iba donde el sacerdote, donde el obispo, y pedía la anulación del matrimonio, no el divorcio, porque en la iglesia católica eso no existe, sino la anulación. Si usted es rey o presidente o algo y echa un buen billete, estamos hablando de varios millones, entonces le anulan el matrimonio. Entonces usted queda como nunca se hubiera casado y se vuelve, aunque ella tenga hijos y todo, con esa persona, y se casa por primera vez. Pero si era pobre y no le alcanzaba para echar toda esa ofrenda, lo que hacía era que compraba veneno. Y con la sopita de su marido, o con el juguito que le llevaba a la cama del desayuno a su mujer, mezclaba el fraticida. Y entonces el interfecto pasaba mejor vida. Y usted quedaba viudo, o viuda. Y entonces iba y se confesaba. Y decía, padre, acúsame que me eché a mi marido. Eso es serio. Ahora, el padre no le puede decir a la policía porque usted está bajo secreto de confesión. Entonces el padre le pone una penitencia, puede ser venga a misa durante 5 años seguidos, lo que sea, yo de eso no sé mucho. Y una vez que usted cumple la penitencia, ya quedó libre, ni la policía ni Dios, y se casa. Como está viudo o viuda, no peca.
Pero si lo deja estando el otro en vida y se casa, entonces la iglesia católica no lo recibe, no le da la comunión, usted está excomulgado y se muere y se va para el infierno. Entonces los italianos, que son muy prácticos, inventaron eso, y entonces cuando uno mata al marido o a la mujer, se llama el divorcio a la italiana. ¿Ya ve por qué? Los filisteos habían inventado este método. Y entonces Isaac, que no era tonto, dice: si les digo que esta es mi esposa, me matan. ¿Para qué? Para que ella quede viuda y la pueda agarrar uno de ellos. Ahora, si usted se fija bien, son las 11:30. Si usted se fija bien, todavía me queda media hora. ¿Está bien? Es que me cuesta agarrarlos así junticos. Déjeme. Vea cómo las maldiciones se van transmitiendo de generación en generación. Esta historia es un calco de lo que había hecho Abraham. Cuando Abraham bajó a Egipto, llevó a su mujer a Sara, y Faraón dijo: ¿quién es ese mujerón? Y él mintió y dijo: es mi hermana. Y ahora, muchas décadas después, su hijo está siguiendo exactamente el mismo patrón que había hecho el papá. Por eso hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan los que vinieron anoche? De que tenemos que romper a veces, porque la iniquidad y la maldad van pasando a veces de generación en generación hasta que no hagamos un alto. Y fue un alto que Abraham no hizo, y ahora lo está pagando Isaac. Muy bien, entonces ya los tienen cuenteados de que es la hermana. Corramos al versículo 8. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, el hombre al que le había ido a pedir ayuda, mirando por una ventana, vio a Isaac. ¿Qué hacía Isaac? ¿Qué hacía? A Rebeca, su mujer. Entonces, como usted es una persona muy espiritual, usted imagina que le estaba haciendo así: sana, sana. Pero si lee el versículo que sigue, hello. Y Abimelec dijo, me llamó Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? O sea, ¿qué tipo de caricias vio Abimelec que le hacía Isaac a Rebeca, que automáticamente no puede ser la hermana? Entonces no le estaba dando besitos en el cachete, ni le estaba haciendo colochitos, ni hablándole al oído. Eran caricias de tipo sexual, porque inmediatamente dijo: esta no es la hermana, es la mujer de él. ¿Ve quién ve a Isaac? Hay gente que no tiene ninguna idea de cómo era la vida sexual de los patriarcas, ¿no? Pero es lindísimo. Me hace una gracia. Cuando Sara tiene 90, 89 años de edad, Dios le dice: dentro de un año vas a tener un hijo. Y se acuerda, y Sara se ataca de risa. Estaba hablándole de este hijo, de Isaac. Isaac significa risa. Sara se ataca de risa y dice: yo con esta edad y voy a tener deleite con mi señor. Carajo, la viejita 90 años y entendía, el sexo es para tener deleite. Hay un montón de hijas amargadas que le dicen a la chiquita: mi amor, ahora que se va a casar, vieran los hombres ahí, eso. Una cosa horrible. Hay que cumplir, mamita. Usted cierra los ojos, encomienda al Santísimo y se queda quietica. Y no ha empezado la huila y ya la estás arruinando. Hay que dejarse de vainas. Diga la verdad, hermano. Bueno, al rato le fue muy mal en la vida, pero hasta Sara dijo: voy a tener deleite. ¿Quiere decir que Abraham no era tan dejado? Hay gente que uno no puede hablar de esto porque se pone en serio, hermano. Como no sabe, ¿qué es eso, pastor? Bueno, vaya el viernes a la charla Libres para María y le van a explicar, hermano. Siguen conmigo, ya me salí del canasto, ¿no? Porque estos temas tienen como una atracción para mí. Seguimos. Muy bien, entonces ahora tenemos al impío, a Abimelec, regañando al hombre de la promesa, y se dice: ¿por qué me mentiste? Él dice: porque tuve miedo y dije: quizá moriré por causa de ella. Pasemos al verso 10, ahorita llegamos a la parte. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros este pecado. O sea, Abimelec se está... así estuvimos, ya nos la estábamos rifando. Verso 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. En ese momento está empezando a operar la misericordia de Dios, y más bien estos impíos ahora van a ser como un escudo alrededor de Isaac y de su esposa. Ya no van a ser una amenaza, sino que los van a proteger. Sigamos, corramos. Ahora sí,
Pasado este paréntesis en la historia, volvemos a retomar donde habíamos dejado el capítulo, en versículo 4. Dice, ¿qué hizo Isaac entonces? Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo. ¿Qué hizo Isaac? Sembró. ¿Y cosechó cuándo? ¿Sabe cuál año era ese? Era el año de la hambruna. Era el año malo. El año de la crisis. Y ese año dice que Dios le bendijo de una forma impresionante. Como que usted riegue una cajuela de frijoles y recoja 100. Le cosechó a esa tierra que los años anteriores no había producido nada, que estaba seca, que estaba estéril. Le cosechó al 100 por 1. Recogió una cosecha sobrenatural. Y si usted sigue leyendo la historia, yo no tengo tiempo, léala en su casa. Dice que ese fue el inicio de la riqueza de Isaac, y llegó a ser tan grande y tan poderoso que los filisteos, que antes querían matarlo para quitarle la mujer, ahora le tenían miedo y le rogaban más bien que se fuera de la tierra de ellos. ¿Sabe qué es el problema, hermanos? Para ir concluyendo, el problema es que cuando hay crisis, la reacción humana, lógica, la suya y la mía, es miedo, es temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer frente? ¿Cómo vamos a pagar todos los impuestos? ¿Cómo vamos a pagar salarios? ¿Cómo vamos a pagar las planillas de la caja? ¿Cómo vamos a mandar a nuestros hijos al colegio? Mi niño o mi niña saca el bachillerato de este otro año, qué bendición, y salió bueno para estudiar y quiere ir a la U, pero caramba, mandar a la universidad vale 300 mil pesos por mes o 250 mil, y hay que comprarle ropa, y hay que darle para el pasaje, y hay que darle para que coma. ¿Con qué carajos? ¿De dónde conseguimos? El que no es padre de familia o el que es un irresponsable no se preocupa por estas cosas. Pero hermano, usted tiene que empezar a hacerle números a su vida. Ahora, quiero... No nos estamos haciendo más jóvenes cada día. No nos estamos haciendo más jóvenes cada día. Cada día el costo de la vida sube y las fuerzas nuestras para trabajar disminuyen. ¿Sabe cómo se mide la riqueza hoy en día? Yo he tratado de enseñarles esto otras veces, pero se lo voy a repetir. Antes decían fulano o fulana es rico porque tiene tantos millones. Ya ahora eso, los millones van y vienen, eso no se cuenta así. Voy a tratar de resumírselo bien fácil. Supongamos que usted hoy, este domingo, dejara de percibir todo tipo de ingresos. No va a recibir ni un peso más. ¿Está bien? Ni salario, ni regalo, nada, ni un peso. ¿Cuánto tiempo, y póngame atención porque esto es importante, cuánto tiempo podría usted seguir viviendo en la misma casa que vive, manejando el mismo carro que vive, vistiendo el mismo tipo de ropa, comiendo la misma clase de comida, enviando a sus hijos al mismo tipo de escuelas, con la reserva que tiene? Esa es la pregunta. Algunos bien jetones me dirán, 5 años, pastor. Bueno, felicito. Pero le aseguro que más de la mitad, ni un mes. O sea, si hoy no le, si ya a partir de hoy usted no recibe 5 más, ¿cuánto tiempo más puede usted vivir con sus reservas exactamente al mismo nivel que tiene ahora, comiendo los mismos restaurantes, comiendo el mismo tipo de menú en su casa, yendo al mismo tipo de lugares, vacacionando en los mismos sitios? ¿Cuánto tiempo podría? ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? El sistema está diseñado para que usted no pueda vivir ni un mes. Y lo van a tener como el hámster toda la vida. Tiene que trabajar este mes para de malas llegar al 30. Y lo poquito que le queda se le va a ir, hermano. Se le va a ir en impuestos, se le va a ir en salarios, se le va a ir en planillas, se le va a ir en una cosa y en la otra. Y entonces llegó a fin de mes, trabajó como un esclavo, como una esclava, le puso ganas, le puso amor. Y cada día te estás haciendo más viejo y cada día tenés menos fuerza para darle vuelta a los pedales de la rueda. Pero ¿qué hago, pastor? Si no, ¿qué hago? Cuando usted dice, bueno, ahorita me pensiono y ya disfruto, entonces usted tiene una hija que se casó mal y le fue mal y se vienen a vivir con uno y trae 7 nietos y póngale otra vez a la pedaleada. Hasta que un día, hermano, le va a dar un infarto y va a caer encima de la rueda limpio. Y entonces, eso es la vida, eso es el diseño de Dios para uno. ¿Puede ser eso lo que Dios quiere?
sin poder ir uno nunca donde quiera, sin poder darse un gusto. ¿Cuánta gente podría decir, bueno, no voy a trabajar este mes, me voy para Europa? Ah, carajo. Se va para Europa, pero no vuelva porque lo está esperando el goyo más goyo, el pollo más pollo, el banco, la mutual, la Cope Alianza, Cope Agri, los prestamistas, todo el mundo. Perdone que lo desanime, mamá, porque esta es la realidad y los que están arriba no quieren que uno se entere de esto. La gente no está disfrutando la vida que Dios le dio, hermano. Son máquinas de trabajar, son máquinas de producir para mantener el sistema político, para mantener el gobierno con sus impuestos, con sus tributos. Claro, reaccionamos con temor y entonces decimos, hay que empezar a cortar gastos, hay que dejar de hacer gastos superfluos. Y el primer gasto que cortamos es el del Señor. Ahorita no está la cosa para diezmar. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que si yo fuera rico, uy, tatica, yo. Es más, hasta compré 3 pedazos del gordo. Si pego, el Señor sabe que bueno. ¿Qué hacemos, hermano, para enfrentar la crisis? Voy despacio. Todavía me quedan 15 minutos. ¿Me regala 5? Sí. La primera cosa y mi primer consejo, si quiere tomarlo como consejo, tómelo. Si quiere hacerle caso, le hace. Si no quiere, no le hace. Eso es su decisión. En primer lugar, hermano, pare de comprar cosas que no necesita. Pare de comprar cosas que no necesita. Pare los gastos superfluos. Revise su closet, revise su casa, revise su vida y verá que tiene un montón de porquerías y trastos y chécheres que no ocupa para nada, que los compró en un momento de emotividad, los compró por un impulso, movido por la publicidad o por la envidia, porque un vecino o un amigo había comprado lo mismo. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Pero la sociedad consumista le dice a usted que para ser feliz tiene que manejar tal marca de carro, lavarse los dientes con tal marca, hacer tal otra cosa, hermano, gastar en un montón de chucherías que usted no ocupa. La gente gasta platales comprando papel higiénico perfumado, como si tuvieran la nariz en el trasero, hermano. El periódico es casi igual, hermano, y es más barato y recicla. Seamos honestos, usted y yo tenemos un montón de cosas que no necesitamos y que cuando las compramos nos hacen feliz. Más si las compramos con tarjeta, porque no sentimos que estamos pagando. Pero esos 3 minutos de felicidad nos van a costar 3 años de intereses y de pagos y de angustias. En la época de crisis lo primero que hay que hacer es reducir los gastos superfluos. A mí me encanta comer fuera, hermano, comer en restaurantes. No es que me encanta, es que tuve que acostumbrarme durante muchos años por mi trabajo y por otras circunstancias. Pero llega el momento en que usted dice, pucha, vamos a ir 2 a almorzar y pagamos 30 mil pesos. Con 30 mil pesos paso al súper, compro carne, compro huevos, compro arroz, compro... Y salimos a comer en alguna ocasión especial donde uno de verdad lo valore. ¿O no? Hay gente que son obsesionadas con la ropa. Yo no, gracias a Dios. Si yo pudiera predicar en pantaloneta, predico. Y con blue jeans y una camiseta. Yo con un blue jean puedo durar una semana perfectamente. Un calzoncillo me dura 4 días. Uno aprende, al principio cuesta, usted lo pone con la jareta para adelante primero, el segundo día con la jareta para atrás, el tercer día le da vuelta y lo vuelve a poner con la jareta para adelante, pero lo da adentro para afuera y el cuarto día funciona. No se ocupa mucho para ser feliz. Tengo algunos trucos ahí que les puedo dar después a los que estén más interesados. Pero la sociedad te ha hecho creer que necesitas comprar muchas cosas, estrenar todo el tiempo, comprar, porque si no, ¿qué va a decir la gente? ¿A mí qué me importa qué dice la gente? Mucha de esa gente que usted ve en Pérez León vestidos como muñecos, manejando carrazos, hermano, están hasta las cejas de cuentas. Y en cualquier momento los paran la agencia para quitarles el carro, los paran en la boutique para quitarles los pantalones porque los deben. Les quitan la tarjeta de crédito, hermano. Entonces, ¿qué es el chiste? El chiste es que el gobierno, y ahora estoy conectando los temas, el chiste es que el gobierno, hermano, para mantener la economía funcionando, eliminó el ahorro y promovió el gasto. Las teorías modernas, económicas modernas, dicen que lo que hace girar la economía es el gasto.
Hace 100 años los economistas que sabían le decían a una persona que si usted quiere prosperar tiene que ahorrar. Hace 100 años salir uno a la calle a buscar 10 mil pesos prestados era una vergüenza. A un hombre se le caía la cara de vergüenza, porque lo que estaba diciendo es: no he sido un buen administrador, no he sido un buen proveedor para mi familia, no soy capaz de ganarme lo que mi familia se come, necesito que usted me haga el favor y me preste o me alquile. Ahora no, hombre. Todo el gobierno le ha hecho creer a usted, cuando la economía se contrae, en lugar de ayudar a los negociantes, a los empresarios, lo que hacen es que bajan la tasa de interés en los bancos para que la gente pida más dinero prestado. Y con ese dinero prestado van y compran cosas que no ocupan. Y entonces las tienditas reciben una inyección, la pulpería recibe otra, el restaurante otra, el taxista otra, y así nos la vamos jugando, pero la sociedad se endeuda cada día más y más y más y más. Cuando venga y estalle la burbuja, entonces va a pasar lo que pasó hace poco en Estados Unidos y en otros países, hermano. Vienen y recogen las casas por miles. Yo les he contado este. A mí todos los meses me llegan de dos bancos la lista de propiedades que han recogido. A ver si quiero comprar alguna. Hermano, me dan ganas de llorar. Fincas en tal lado, casa en tal otro, lote en tal otro. Gente que fue y pidió un préstamo, que hipotecó su casita, a veces para que los hijos estudiaran en la universidad. A veces para que el hijo se fuera ilegal a Estados Unidos y lo agarró la migra allá y no pudo mandar la plata de los pagos y le quitan la casa a los viejitos donde vivían. Y los bancos agarran las casas, hermano. Y ahí se pudren. A los 8 días de estar vacías, yo tengo una casa vacía ahí, como a 50 metros de la casa, ya se llevaron las ventanas, las paredes, hermano, absolutamente todo. No hay nada, nada más quedó el cascarón. Y no se lo han llevado porque todavía no se han descuidado. Cada mes en este país hay cientos y cientos de familias que son tiradas a la calle, hermano. Los bancos, las cooperativas, las mutuales. Cada mes en este país hay cientos de finqueros que ya no van a producir ni café, ni chayote, ni yuca, ni papa, porque perdieron la finca. ¿Y usted cree que el gerente del banco va a ir a volar machete o que los cajeros del banco van a ir a sembrar yucas? Hermano, eso se hace un charral y un rabiguanero y un culebrero y ahí queda botado. Hasta donde no sea posible, hermano. Primero, no nos endeudemos. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, ¿por qué? Porque la deuda es una esclavitud, según la Biblia. Tratemos de evitarlo. Segundo, no compremos nada, reduzcamos los gastos. Si usted está viviendo en una clase, califiquémosla de 6, no trate de vivir en el nivel 7. Más bien, si está en el 6, ahorre un poquito y viva en el 5. Y verá que dentro de 1 o 2 años no va a tener que pedirle a nadie, porque con lo que iba ahorrando, tiene lo suficiente para dar el salto. ¿Sí me estoy explicando? Tercer lugar, no fíe a nadie, hermano, ni a su madre. La Biblia prohíbe eso. La única forma que uno puede fiar a alguien bíblicamente es que un amigo, porque ya desde que le dicen a uno que lo fíe, mira que tengo que sacar un crédito ahí en un almacén por 1,5 millones, ¿me fías? Y uno dice, uy, mira qué dicha, yo estoy exactamente en el almacén de la par sacando 1,5 millones, hagamos una cosa, yo te fío en ese y vos me fías en el otro. Y aún así tiene sus riesgos. Cuarto y último lugar. Usted quiere probar a Dios en tiempos de crisis, empiece a ofrendar como nunca ha ofrendado y a diezmar como nunca ha diezmado. Siembre en la tierra que Dios le dijo que sembrara. Y aún en los años de hambre y aún en los años de crisis, Dios le va a demostrar que eres un Dios sobrenatural. En esta iglesia hay un 80% de gente que no diezma. Y déjeme decirle que lo que usted se ahorra, abro comillas antes de ahorre y lo cierro, en los diezmos, no lo va a bendecir de ninguna manera. No hay un hombre ni una sola mujer en esta historia, en la historia de este planeta, que se haya hecho rico robándole los diezmos a Dios. En esta iglesia nadie debería tocar una guitarra, nadie debería subirse a un púlpito si no diezma. Nadie debería ser miembro de la junta directiva, hermano, y opinar sobre las finanzas de la iglesia y la administración de la iglesia si no diezma. De la misma forma que yo digo que ese montón de carajillos que no tienen hecho nada nunca por la patria, ni se han ganado una peseta, no deberían estar opinando sobre los impuestos y los políticos. De la misma manera, una persona que come en la mesa de Dios y que es bendecido en la casa de Dios y que no tiene responsabilidad financiera, venga, reciba palabra, quédese, algún día Dios lo toca. Pero no debería estar ni ministrando
ni debería estar mucho menos en puestos de autoridad en la junta directiva o en ninguna otra parte. Porque a Dios sí le interesa su dinero. Y al diablo también le interesa. La estructura está montada, hermano, para que la clase media desaparezca, para empobrecernos. La Biblia está montada para que los que estaban pobres más bien prosperen y salgan adelante. Pero no según las reglas del mundo, sino según las reglas de Dios. El único pasaje de toda la Biblia, de los cientos y miles de versículos que hay en la Biblia, el único donde Dios dice que permite que lo probemos, es en esto. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová. Probadme ahora en esto. No me venga con payasadas de que eso es del antiguo pacto y del antiguo testamento. Porque es precisamente el Nuevo Testamento, es el libro de los Hebreos, el que dice que aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. No dice que recibían, dice los reciben. Ya después de muerto Jesús y resucitado, aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allá uno de quien se da testimonio del que vive. Dios tiene solo un negocio en este planeta, no es la empresa suya, no es la profesión suya, no es su familia. El negocio de Dios es la iglesia. Dios tiene negocios. Jesús a los 12 años le dijo a María y José en el templo: ¿para qué me buscaban? Ustedes saben que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté. El negocio del padre es la iglesia. Cuando yo me preocupo porque el negocio del padre prospere, el padre se preocupa porque mi negocio prospere también. Cuando yo me preocupo por ser fiel a Dios, si fuéramos, nosotros somos fieles, Él es más fiel que nosotros. Así que yo le desafío, hermano. Le advierto, esto no es el memorándum del miedo. No quiero asustar a nadie. Simplemente cualquier persona que tenga un poquito de lucidez se da cuenta. La situación no va a mejorar a corto plazo. Va a haber oscuridad en Egipto. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que en las casas de los hijos de Dios va a haber luz. Va a haber provisión. Los hombres y las mujeres que han sido fieles a Dios, que han honrado a Dios, van a ver la gloria de Dios. Y sus vecinos y sus colegas van a llegar y decirle: oiga, ¿cómo está haciendo usted, mijito? Debe ser un gato para los negocios. Y entonces usted, en lugar de sacar pecho, diga: no es eso, mijo. Que yo tengo un pacto con Dios. Yo me ocupo de las cosas de mi Señor y mi Señor se ocupa de las cosas mías. Yo me ocupo de la casa de Dios y Dios se ocupa de bendecir la casa mía. Ese es mi consejo esta mañana. No está obligado a tomarlo. Usted puede hacer lo que quiera, pero después no sé qué.